Vamos de inmediato hasta Río de Janeiro, Brasil. Vamos a conocer cuál es la situación legal, judicial del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores, del PT. Bueno, Daniel Oiticica, periodista, colega, está con nosotros ya en este contacto, a quien le doy un gran saludo desde La Paz, Bolivia. Daniel, con usted, por favor, y oriéntenos, ¿cuál es la situación, este direte entre jueces que, por un lado, necesitan de tener ya prácticamente una figura clara sobre el tema legal del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Qué difícil tarea esa, ¿eh? Sí. Porque está difícil incluso entre los jueces de entenderse. Una situación muy, muy rara todo lo que pasó ayer. Que en realidad pone de manifiesto que la justicia tampoco sabe bien lo que es la justicia, ¿no? Entonces se atropellan derechos constitucionales básicos, como ayer era cumplir una orden judicial y liberar a una persona, que en ese caso estamos hablando del expresidente, pero podría ser cualquiera, ¿no? Estamos hablando de la justicia que concede un habeas corpus a una persona que está en la cárcel, y un montón de cosas de detrás de escena, porque involucra a un expresidente, hacen con que se termina Lula, o sea, en la cárcel, o sea, no cambió nada. Entonces es una sensación rara de nosotros que seguimos la política, seguimos el Poder Judicial y seguimos de cerca esa telenovela que es la historia de Lula y su lucha por volver a la presidencia brasileña. Es una tarea muy difícil de analizarlo, pero podemos hacerlo si querés. La Corte en segunda instancia ordenó prácticamente la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, pero el Tribunal Regional Federal Cuarto ha indicado todo lo contrario. ¿Cómo queda el tema judicial allá en Brasil hacia el mundo? Precisamente, como tú decías, no pasa porque ahora sea la figura el expresidente, podía ser cualquier ciudadano de a pie. Sí, lo que pasa es que nada de lo que pasó ayer hubiese ocurrido si la presidenta de la Suprema Corte, Carmen Lúcia, no hubiera encajonado dos pedidos de acciones de inconstitucionalidad en relación a la detención de personas en procesos que no están todavía terminados. O sea, Lula está condenado en segunda instancia, le queda todavía una instancia de apelación. Y hay varios pedidos ahí en las manos de la Suprema Corte para que, no en el caso específico de Lula, pero de manera en general, evalúe y dé una posición desde la Suprema Corte, que es la instancia máxima de decisión, si una persona que está condenada en segunda instancia tiene que ir a la cárcel o puede esperar que el juicio se termine, si lo puede esperar en libertad. Ese pedido está desde abril en manos de la ministra Carmen Lúcia, y no se explica, no hay una razón porque todavía no lo ha hecho. Se sospecha que obviamente espera que pase el periodo electoral para que esa decisión, que seguramente será favorable en el caso de Lula, será favorable a Lula, o sea, seguramente se va a dictaminar que condenados en segunda instancia todavía tienen el derecho de seguir libres hasta que la decisión esté firme, la sentencia esté firme, favorecería al presidente Lula, pero no lo van a hacer antes de las elecciones de octubre. ¿Se entiende más o menos la idea? Bueno, Daniel, esto pasa por un tema ya más político. Sí, totalmente, pero ese es el gran uh-huh. problema hoy de la justicia, no solo en Brasil, creo que en muchos países de nuestra región, es la politización de la justicia. Y lo más grave, según mi punto de vista, es que se habla mucho de la corrupción en la política, ¿no? De los políticos corruptos, que hay que terminar con la corrupción. Pero del Poder Judicial no se habla nada. No se habla nada, no sabemos a qué intereses sirven los jueces. O sea, están libres para hacer lo que quieran hacer y no hay ninguna manera de controlarlos. O sea, la política se metió de lleno en la justicia y la justicia actúa como si fuera la gran diosa de todo, toma decisiones que incluso ponen a un expresidente en la cárcel y no hay forma de que haya una investigación sobre la justicia. No se avanza, no se habla de la corrupción en la justicia, ¿se entiende? Entonces, eso es muy grave. Bueno, Daniel, ¿cuál sería el escenario si el expresidente de Brasil quedara en libertad? ¿Estaría habilitado para las próximas elecciones presidenciales en este país? No, la decisión sobre la participación de Lula en las elecciones la tiene que tomar la justicia electoral, que se tendrá que dictaminar
cuando se inscriban las candidaturas, que el plazo máximo es la mitad de agosto, cuando se inscriban esas candidaturas, la justicia electoral va a tener que determinar por sus propias decisiones, que es independiente de del poder de que lo puso Lula en la cárcel, va a tener que determinar si Lula puede competir o no puede competir. El tema es que Lula, cuando era presidente, Lula sancionó una ley que fue propuesta por el mismo Partido de los Trabajadores, en esa ley que se llama Ficha Limpa los que tienen alguna condena en segunda por un órgano colegiado en segunda instancia, que estén condenados, no pueden participar de ninguna contienda electoral. Por una ley que firmó, que propuso el mismo Partido de los Trabajadores y que firmó el propio presidente Lula. Entonces, en teoría, ya no podría Lula participar. Pero viste cómo las cosas pueden ir cambiando también. Y la decisión final tendrá la Suprema Corte. Caso la justicia electoral diga que no, con base a esta ley que existe, que está en vigencia hoy, la decisión final será de la Suprema Corte. Pero no veo mucho una Suprema Corte muy favorable a Lula. Yo personalmente creo que es muy complicada la candidatura de Lula en las elecciones de octubre. Bueno, Daniel, magistrados cuestionados por este tema ya de lo que significa la justicia en Brasil. ¿Cuánto ha afectado a lo que ya era el propósito precisamente de los seguidores del Partido de los Trabajadores, aquella militancia que enarbolaba precisamente y tenía mucha esperanza en que su candidato hubiera sido Luis Ignacio Lula da Silva? Bueno, todavía en este momento se puede respirar algo de esperanza. Sí, se puede inspirar algo de esperanza, pero el mismo PT detrás de escena, y ya eso ya se sabe, algunos medios ya vienen diciendo de a poquito, el propio PT ya está trabajando en pensar en un nombre alternativo, pero empieza porque las elecciones de octubre, además de elegir presidente, vamos a elegir también gobernadores, diputados federales, senadores, es una elección enorme. Entonces, el Partido de los Trabajadores ya está intentando, en las alianzas que va negociando en cada provincia de Brasil, en cada estado, ya está midiendo el peso político que tiene la indicación de Lula para determinados candidatos en los estados. Y mide bien, o sea, determinados candidatos que tienen el apoyo de Lula empiezan a ganar espacio en las encuestas en cada estado de esos que también se van a ver elecciones para gobernadores. Estoy hablando de gobernadores en realidad, ¿no? Entonces empiezan por ese tema provincial en cada capital de los estados de Brasil, para después sentir qué podría pasar a nivel nacional. Yo lo que creo que va a ocurrir es que en algún momento el Partido de los Trabajadores va a tener que elegir un nombre para que sea el hombre que apoye Lula y que pueda llegar a transferir, que Lula pueda llegar a transferir su popularidad a esta persona. Pero el escenario es totalmente incierto, es muy difícil prever lo que va a pasar. Pero a principio yo creo que es muy difícil la candidatura de Lula por esa ley que les comenté, que es una ley que está en vigencia y que ahora la idea sería probar qué poder tiene Lula de transferir su popularidad a un otro nombre del Partido de los Trabajadores y que no esté involucrado en ninguna denuncia, ¿no? Porque hoy hay muchos políticos que están involucrados en denuncias que por ahí no están confirmadas, o por ahí son denuncias también con intereses, que tienen intereses políticos por detrás. La justicia está como muy así, todos están denunciados, pero concretamente condenados en última instancia hay muy pocos. Entonces, tendría que ser un nombre que no esté tan, que no tenga tantos juicios en su cargo, que no esté imputado en ninguna causa, un poco complicado. Bueno, Daniel, muchas gracias por todo ese panorama y que refleja precisamente una situación muy incómoda para el tema legal, el tema político, hacia una figura como la que es del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Hasta cualquier momento con ustedes de Brasil, Daniel Oiticica, un agradecimiento por habernos brindado toda esta información. Gracias a ustedes. Buenas noches. A propósito de este tema, ¿qué cayó en las redes? ¿Qué se destaca precisamente? Bueno, vamos a continuación a ver lo que cayó en las redes. Esta información tenemos en emol.com. Bachelet firma declaración de apoyo a inscripción de la candidatura presidencial de Lula da Silva. T13, Bachelet lidera solicitud para que Lula inscriba candidatura presidencial en Brasil. Evo Morales Saima,
un tribunal de Porto Alegre aceptó habeas corpus y ordenó liberación de Lula da Silva. Otro juez quiere mantenerlo en prisión, continuando con la injusticia. Lula no está solo, ni política ni jurídicamente. Su delito es ser candidato ganador. Pensando Américas, Fundación de Derechos Humanos otorga a Lula estatuto de prisionero de conciencia. ABN, Evo y Milagro Sala condenan decisión del Tribunal Regional Federal de mantener en prisión a Lula. Gustavo Petro, Lula es un preso político en manos de una dictadura. Si lo dejan libre, gana la presidencia de Brasil. Con Brasil y México gobernadas por fuerzas progresistas, el mundo comienza a cambiar en favor de la democracia y los excluidos. Es el comienzo del fin del neoliberalismo. Telesur, Fundación de Derechos Humanos, otorga a Lula estatuto de prisionero de conciencia. Luego de la suspensión de la orden de libertad del exmandatario brasileño, la organización decidió conceder el estatuto de prisionero de conciencia por el arresto arbitrario.